partir de este momento. Presentamos Bilsterman. Cuestión de orgullo. Bienvenidos. Bilsterman. Cuestión de orgullo. Nacional Classic. Fibra 100% virgen y perfumado. Rollos de doble hoja. Hechos en Bolivia. Patrocinador oficial del Wilsterman. Síguenos en nuestras redes sociales. O entra a nuestra página web, copelme.com. Los productos que no pueden faltar en casa son de Copelme, servilletas, papel toalla, papel higiénico, Nacional. Nacional, sponsor oficial de Bilsterman. Amaya Atelier, especialistas en trajes de novios y asesores en el buen vestir. Visítanos y consulta nuestra amplia variedad. Avenida Potosí 1523 entre Pedro Blanco y Beni. También en calle España 153 entre Bolívar y Heroínas. Y en Avenida América 362 entre Simeón Roncal y Enrique Arce. Bilsterman, cuestión de orgullo. Cuando los veo jugar a mi equipo Bilsterman, se me llena el alma entera de felicidad. Se me llena el alma entera de felicidad. Rojo azul es tu color, gran equipo aviador. Tu nombre siempre adelante, llevas con honor. Tu nombre siempre adelante, llevas con honor. Aquí presentes están los hombres de Wilsterman. Y si les piden en la mancha, aceptan en cualquier cancha. Y si les piden en la mancha, aceptan en cualquier cancha. Ay, la la. Y si les pide revancha, aceptan en cualquier cancha. Ay, la 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 la. Gran equipo aviador, tu nombre siempre adelante, llevas con honor. Tu nombre siempre adelante, llevas con honor. Aquí presentes están los hombres de Wilsterman. Cuando los veo jugar a mi equipo Wilsterman, se me llena el alma entera de felicidad. Se me llena el alma entera de felicidad. Rojo azul es tu color, gran equipo aviador. El debut musical de Robson Dos Santos. El coro es de Machadinho. Esto es para bailar. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Ayer en el grupo de Páginas Unidas mandaron el audio y de verdad que me fascinó, me ha parecido muy linda. Es una variación de nuestra cueca a un estilo medio de samba brasilera y hasta, oye, bonita, ¿no? No, tiene su ritmo, o sea, ha agradado a pesar que dije, ¿qué cosa están haciendo con la cueca? Déjala en paz, dije al principio. Escuché, bueno, de a poquito me está ingresando. Sí, para la época de carnaval podemos bailar la cueca de Bilsterman en versión samba. Muy, muy bonita. La hemos editado con alguito de video para que en vez de escucharla simplemente tengamos como un video. ¿Cómo están mis amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Cuestión de Orgullo que se emite a través de FM Monumental 100, la casa de deporte total. Desde sus estudios salimos todos los días aquí en la segunda circunvalación por el temporal de Calacala. Retransmisión exclusiva de los canales 49 analógico de Comteco, 220 digital, 231 Go On. También se emite
en la página Facebook Wilstermann Cuestión de Orgullo y Cashmere Aviador, sorprendido de la cantidad de gente que nos sigue. Ahí está revisando en el YouTube, también hay ya muchos que se han abonado, afiliado, registrado, porque la página nuestra, suscribes, la página nuestra al día de hoy estamos cerca de los 50,000, sinceramente no sé, pero ya estamos cerca de los 1,000 en el YouTube. Al principio, cuando le dije a Tincho que hagamos, me dijo, no hay mucha gente que sigue, no la siguen en vivo. Hay mucha gente del exterior que sigue, me claro, dice. Que trabaja tarde y seguramente cuando llegue, recién la pone. No, el otro día estaba, escucha. No, estaba mi hija, por ejemplo, en el tren viendo, ahí estaba viendo en el tren, o sea, estoy viendo papi en el tren todo el programa. Ah, qué bueno. Mira, 49,759. O sea, estamos cerca de los 50,000. En horarios distintos, hay cambio de horario en el mundo, porque Wilstermann es mundial. Es mundial. El plantel aviador trabajó en horas de la mañana, mis queridos amigos, lo hizo en su complejo deportivo, luego de que ayer tuvieron un receso. Hay gente que ha criticado el que se les dé vacación, pero yo ya les dije ayer que trabajaron 10 días continuos, han descansado un día y ahora trabajarán los 6 restantes antes del partido. Las cargas y cómo se manejan los permisos, cómo se manejan los tiempos, es un tema que es interno del cuerpo técnico. Y si bien podemos opinar, porque todos podemos opinar, pero no sabemos la realidad. Ninguno de nosotros, ni siquiera el Tincho Guevara, trabaja los 7 días de la semana. Aunque claro, el Tincho es el... este viernes es feriado. O sea, que no vamos a trabajar. Es lo primero que el Tincho ha dicho. Ya nos está avisando. Ya nos está avisando que el viernes no hay programa. Es jueves santo, no sé si jueves santo. Es más, dice que no sabe si jueves santo. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, hermano, y que no se entere la opinión pública. Ni tú, ni el Chino, ni yo hemos sido santos. O sea que no vamos a poder acogernos ese perdonazo. Los diablos rojos. Los diablos rojos. Y menos los que nos están mirando en este momento. Tampoco hay. Bueno. Hay un tema fundamental que yo creo, Mauricio, en este tema, digamos, del receso, del descanso. Han trabajado duro. Están en una presión muy, muy dura. O sea, vienen dos partidos muy importantes y a veces lo mental es también muy necesario. Entonces, yo creo que es un descanso mental. Que cada persona, digamos, ojalá, eso sí, en su domicilio o en la actividad que hace con la familia, qué sé yo, estén ahí, estén prácticamente un poco reposando y mentalizándose en lo que nos viene. Porque a veces después uno va al entrenamiento, obviamente a uno le gusta jugar fútbol, a veces hay diversión, hay risas, entonces, y hay momentos también, digamos, que el técnico pone, a ver, un momentito, a pensar. Pero yo creo que uno mejor se reencuentra cuando está en la tranquilidad del hogar. Yo no sé por qué, y les digo con el conocimiento de causa, cuando me tocó ser presidente de la liga, nosotros armábamos el fixture, chino, con los clubes y la televisión. Tardábamos en armar el fixture, 8, 10 fechas, una jornada de trabajo. Era larguísimo, tedioso, complicado, con peleas, todo el mundo con emplumes que se levantaban, se iban, etc. Pero al final todo el mundo defendía su posición y defendía jugar en horarios y en días aceptables. Hoy día la cosa ha cambiado. Hoy los clubes no tocan pito, se reúne la comisión de competición con los de la tele, mandan el fixture y listo. ¿Para quiénes se modifican los fixtures? Ya sabemos para quién. No quiero miércoles porque mis jugadores no van a llegar. Pónganmelo para el jueves. Y se lo pone. Así nomás es. Y a Wilstermann le tiraron para las 19:00. Tincho, creo que tenemos la comunicación de la federación que te mandé. Y bueno, finalmente reclamó Wilstermann. Reclamó. No es que de buenitos. No. Nos han hecho el favor de poner a las 20:00. Pregunta. ¿Para qué carajos pusieron a las 19 si no había otro partido? ¿Cómo van a programar el lunes, día laborable, a las 7 de la noche un partido? Es que no hay criterio, Mauricio. Hace rato que vemos observando este tipo de situaciones. No hay criterio en esa comisión. Definitivamente. Se ha aplazado el alemán. El alemán es... El alemán. El Alzheimer debe ser. Bueno.
qué sé yo. Bueno, pero la cuestión es que jugamos a las 8 de la noche del día jueves. Vamos a hablar del entrenamiento, vamos a hablar de Cristian Esparza, vamos a hablar de los lesionados, vamos a hablar de San José, qué es lo que está pasando con San José. Vamos a hablar de muchísimas cosas y tenemos dos personas que han hablado hoy día con los medios de comunicación. Uno de ellos es Robson Dos Santos, que quiere retornar a la titularidad, que si se juega con línea de 5, clavado va a estar él. Si se juega con línea de 4, es más probable su presencia en Santa Cruz que en Cochabamba, porque con San José se tiene que salir a desbordar y a ganar, y con Oriente seguramente a controlar el partido. Robson Dos Santos dijo lo siguiente. Preparando de la mejor manera para poder hacer un buen papel contra GB y salir con los 3 puntos, que es lo que queremos. Sí, siempre tratamos de hacer bien las cosas, lo que nos pide el profe, de poder trabajar al 100% en lo que nos pide, para poder salir bien las cosas el fin de semana. Sabemos que tenemos un buen equipo, quizás no estamos pasando un buen momento, pero eso se soluciona el fin de semana, llenando la cancha, dejando todo para poder salir con la victoria. Sí, ese es el objetivo, nos trazamos desde el principio del torneo y sigue ahí vigente, ¿no? Sabemos que dependemos solamente de nosotros y vamos por esa clasificación, que es lo que queremos. Vamos a seguir trabajando bien para poder hacer los buenos partidos, lo que se pide, tratar de ganar el partido aquí de fin de semana y después ir decidir en Santa Cruz con Oriente. Bueno, lo poco que podemos conocer por el primer partido, es un equipo joven, un equipo que tiene también jugadores de experiencia, pero hay que estar preparado para lo que viene, ¿no? Sabemos que tuvieron recién un cambio de entrenador, siempre cuando hay un cambio de entrenador las cosas siempre cambian, ¿no? Siempre son buenos ánimos, muchos jugadores quieren demostrar para poder ser tomado en cuenta, así que hacer un buen papel, hacer nuestro papel, que hacer lo que nos pide para poder salir con los 3 puntos. Medulao fue uno de los mejores, más que dos mejores, uno de los más regulares durante todo el 2023, mientras las lesiones no lo afectaron. Seguro. Pero jugó muchísimo. Hoy día está en el banco de suplentes porque apareció este chico, Widen Saucedo, con muy buenas condiciones y con una gran proyección. Dependiendo del esquema que utilice Ramondino, veremos si juega o no juega Widen Saucedo o juega este muchacho, Robson Dos Santos, que además es muy gente y no hace ni siquiera problema. Realmente un profesional. Sí, bueno, vamos a tener que especular un poco con la alineación para ver, digamos, todas las posibilidades. No quiero adelantarme al partido del siguiente viernes porque hay posibilidades, se puede hacer una línea de 5, está Robson, vuelve Velázquez, puede estar por Bejarano. ¿Qué Guido puede Saucedo pasar con Echeverría si recibe la quinta amarilla? Claro, ¿no? Algo así. Está Castillo. Está Castillo, el rendimiento, yo creo que. Entonces, tenemos que darle la posibilidad aquí en Cochabamba a que, para mí, en este partido, que de este lunes, Saucedo, digamos, se vaya afirmando en esa variante que era muy necesaria el año pasado y que ahora es necesario porque no lo tenemos al Papo. Necesitamos a alguien que nos pueda dar una mano, o sea, en el ida y vuelta, en el ataque. Entonces ya no está el Papo Velázquez por derecha, lo tenemos justamente en ese sector. Tenemos las posibilidades del sub-20 en el caso de Carlitos o Flores. Como siempre me animo, yo soy el más atrevido, así me dices. Pero todavía no alineación. Ya. ¿Te parece? Seguro. Porque tenemos lo de Echeverría, vamos a hablar del rival y vamos a ir a especular con las alineaciones. Más bien, ya que el chino lo ha dicho, a ver, propongan su alineación. Claro. Veamos qué dice. Claro, a ver si vamos coincidiendo, porque eso es lo interesante, o sea, aunar criterios. No se olviden de las siguientes cosas. No puede jugar Velázquez por lesión, no puede jugar Amaral por lesión, no puede jugar Kiati por lesión, no puede jugar el Gamusa por lesión. Ya les vamos a contar que hoy día entrenó el Esparza. Esparza entrenó. Yeah. O sea que entrenó. No se olvide de poner un sub-20 y un sub-23. A ver qué opina la galera, sí, como dicen los brasileños. Todos los entrenadores BIS que tenemos del otro lado de la pantalla, les digo BIS, los tecleros, no se olviden, porque el otro día que ayer que estaban especulando un poco con la alineación, en casi todos estaba Velázquez. Sí, no juega. No juega. O como el chino que nos pone alineación con 12 jugadores. Bueno, es el suplente que pongo, no veo, es la alternativa. Ahora, te quiero contar algo. Estoy muy poca información ahí de San José en el periódico La Patria de Oruro.
de Gualberto Villarruz, no le dan tanta pelota. Lo que sí dicen, que en el informe, Roller Perrufino ya no está en este momento, porque en febrero lo operaron de ruptura del ligamento cruzado anterior. Joel Bejarano, que estuvo con nosotros, que apenas jugó 4 partidos, o alternó en 4 partidos, sufre un doble desgarro del ligamento cruzado anterior. Eso es más de 4 meses. Si no lo operan, hasta que fortalezca, recupere, mucho. Juan Manuel Romero tiene una ruptura del ligamento cruzado anterior. Wow. Otros 4 meses. Después con Oriente, un tema muy sensible para ellos porque era una de sus principales figuras, Moisés Calero. Desgarro del cuerpo del menisco en la rodilla derecha y un desgarro parcial del ligamento cruzado anterior en la misma zona. 4 a 6 meses después de una intervención quirúrgica. Mucho problema ligamentario. Sí. Depende de dónde estarán entrenando, no sé, pero 4 jugadores para GB San José, que es un plantel con muchas limitaciones, es mucho. Y hay 2 jugadores que todavía están con duda para el partido de mañana. Percy Loza, esguince de primer grado en el tobillo izquierdo, y el Rodri Vargas, que tiene un esguince de segundo grado en el tobillo derecho. Están haciendo trabajo diferenciado. Bueno, Wallace Gómez podría jugar mañana porque cumplió un partido de suspensión. Supongo que ya lo van a habilitar. Y vuelve Víctor Hugo Melgar, que es su capitán. Yeah. Vuelve para jugar con GB San José. Tenía 3 tarjetas amarillas. Pero también tienen otro problema que tenemos nosotros, pero ellos en demasía. Tienen jugadores con 2 tarjetas amarillas. Augusto Seymandí, Saúl Torres, el propio Rodrigo Vargas, Caleb García y el arquero Rodrigo Vargas. Pero tiene un partido previo hoy día. Mañana con Always. Con Always Ready. Para Always ya tienen estos, este y tienen problema. 5 en capilla. O sea que mañana hay que ver el partido con muy raro, ¿no ve? Porque generalmente Villegas, que la tiene un entrenador con su preparador Vicio Jiménez, siempre trabaja en arena, que para mí ha sido la arena, en la Lomas de Arena, en Oruro, siempre ha sido, digamos, una forma de potenciar todo eso. Pero ahí está. Un grato saludo a un exjugador nuestro que siempre está pendiente, Luis Manuel Blanco. Oh, placer. Gran amigo, de esos amigos sí. Que te deja el fútbol. Y que, ¿te acuerdas que en la pandemia casi se nos fue? Sí, casi. Estaba en Gibraltar. En Gibraltar. Y por ahí anda, nos comunicábamos con el hijo todo el tiempo para saber cómo estaba Luis Manuel. Uno de los pocos jugadores, creo que son 8 o 9, que han jugado en Wilstermann, Aurora, y han dirigido Wilstermann y Aurora. Claro que sí. Siempre primero jugó en Wilstermann. En 2 épocas diferentes. Sebastián Echeverría habló lo siguiente. Sí, tal cual. Han sido días de trabajo muy intenso. Se han corregido muchos errores que veníamos cometiendo. Hemos estado en los detalles y bueno, considero que hemos dado un paso adelante. Obviamente hay que demostrarlo el lunes ahora a las 8, pero bueno, estamos contentos con lo que venimos haciendo. Tal cual. Cuando uno no arranca de la manera que quiere, cuando uno no está a la expectativa de lo que se esperaba, tiene que analizar mucho personalmente y también como equipo que en qué estamos errando, en qué estamos equivocando. Y bueno, hemos hecho eso con trabajo, lo hemos corregido y lo seguimos corrigiendo. Porque bueno, yo considero que este equipo está para muchísimo, pero muchísimo más de lo que hoy está. Y es cuestión de tener esa confianza de poder hacerlo. Sí, a la hora que sea nos viene bien porque estamos mentalizados en que tenemos que ganar como sea. No tengo dudas que lo vamos a lograr, no tengo dudas que vamos a clasificar, porque sigo siendo un convencido, un loco que vamos a pelear el torneo, que vamos a estar para campeones, así que ahora es cuando hay más hay que creer y más hay que darle para adelante. La suerte se genera con el trabajo, con el sacrificio, con el esfuerzo, con la unión, entonces ahí vamos a encontrar la suerte. La suerte no viene sola, entonces ya se va a dar, yo sé que se va a dar, yo sé que queda poco de este mal momento. Estamos preparándonos para poder revertirlo y estoy seguro que en el momento que lo revertamos no vamos a parar más. Sí, tal cual. Yo personalmente no tengo dudas. Se han perdido partidos, no se arrancó como esperábamos, yo lo sé, pero no tengo ninguna duda de que lo vamos a transformar en lo que queremos, vamos a estar a la altura de lo que queremos y nos preparamos para eso. Yo sé que la gente cree en nosotros, sé que el verdadero hincha de Wilstermann va a estar ahí y va a seguir estando. Y nosotros le vamos a dar la satisfacción que se merecen. Y Sebastián Echeverría, el partido con San José, tiene que cuidarse. Tiene 2 amarillas. Hay que cuidar a los jugadores.
El partido con Oriente va a ser vital y creo que se lo va a necesitar en tierra oriental. Los que me escriben me dicen, ¿por qué no juega Julián Velázquez? Porque tiene 3 tarjetas amarillas. Tiene que cumplir un partido de suspensión para poder estar con Oriente Petrolero, que me parece que es lo correcto. Bolívar parte primero en estas últimas 2 fechas con 13 unidades, completamente clasificado. Definitivamente. Definitivamente clasificado. Es más, clasificado primero hasta por diferencia de goles y pasar algo, que perdiera sus 2 partidos y que Oriente ganara los 2, cosa que es poco probable. Oriente tiene 7, va segundo, Wilstermann 5 y San José o Alberto Villarruel 2. ¿Qué implica esto? Si Gualberto Villarruel le gana hoy día a Always Ready, suma 5 igual que nosotros. ¿Qué tiene que esperar Gualberto Villarruel? Más de un milagro. ¿Por qué digo más de un milagro? Porque quedaría con 5 y podría sumar 8. Ganándole a Bolívar en La Paz. Ganándole el último partido a Bolívar en La Paz. Pero Oriente, que tiene 7, si empata con nosotros, ya hace 8. Si nosotros empatamos y hemos ganado el partido con ellos, o sea, es un milagro para que clasifique Gualberto Villarruel. Necesariamente, Gualberto Villarruel, para clasificar, tiene que, y estar además en muy buenas condiciones de clasificación, ganar hoy día, venir a ganar acá y definir con Bolívar en La Paz. Porque ahí se iría con 9 puntos. Un empate entre Oriente y Wilstermann en Santa Cruz los clasifica. O sea que Gualberto Villarruel, ¿vale la pena que gane para venir a enfrentar con todo o no? Quizás es mejor que pierda nomás mañana. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Yo me he aventurado más o menos a hacer una alineación que creo que es la probable, en virtud, digamos, a lesiones, a tarjetas amarillas y también a cuidar a alguna gente para el partido con Oriente. Pongo a Poveda en el arco, Saucedo, Castillo y Severía, Bejarano. Bejarano pongo, está bien, está completamente bien. Ha entrenado hoy día. Bueno, ahí está. Pues tenía unas dudas si es que porque si no, está, no llega bien. Si está tocado es preferible que entre Pancho. Claro, Pancho está ahí. O lo que pasa que por la salida dije, ¿qué tanto le puede causar incomodidad cambiarle el perfil a Saucedo y verlo por ahí y enganchar hacia adentro? Porque yo lo vi en el último partido bastante adelantado y moviéndose muy bien a la altura de media cancha. Pero son suposiciones. El medio campo, que para mí toda la vida, insisto, machaco, friego con el tema. Nunca estuvo bien definido en Wilstermann. Siempre hubo problemas. Con Esperanza vimos la llegada de Sergio Adrián. Nada. Tenemos el problema de Amaral, que era nuestro diferente. Pero entonces voy a definirme con lo más clásico y con lo que más experiencia se tiene. Machado como volante central, Chumacero y Cardoso. ¿Cristian Machado? Sí, Cristian Machado. El otro para mí es Machadinho. Cardoso. Adelante es el deseo de todos tener a las dos torres, y esta es la oportunidad para ver cómo se mueven y cómo se manejan en un partido completo. Nahuel Pan y Tavares. Y por la derecha, ayudando un poco en el medio campo y también en el ataque, tengo 2 posibilidades. Carlitos y Flores. Los sub-20. Sí. Bueno, ahí, en esta alineación, ustedes entenderán que hay solo 2 extranjeros, Castillo y Nahuel Pan. Porque si bien está Tavares, es nacionalizado y Echeverría es nacionalizado. Sería el equipo más nacional de todo el año. Sí. Y no lo has puesto a Cristian Esparza por precaución. Por precaución. Prefiero, si tiene una inflamación, prefiero tener los 100 puntos para el partido con Bolívar, con Oriente. O sea, en tratamiento, en cuidado, en fisioterapia. O sea, prefiero tenerlo. Entonces, para mí este es el momento de que podamos jugar con 2 puntas. Creo que mucha gente quiere que se juegue con 2 puntas. Ya salieron los precios de las entradas, mi querido Tincho, para el 1 de abril. Es el pase a bordo, que ahora llamamos así. Preferencia 80 bolivianos, general 40 bolivianos, donde va a ir seguramente
GB San José, 25 curvas, 35 para niños preferencia, 20 general y curvas 15. Yo hubiera puesto 60 a la general, te cuento. Porque ese es el... Hay mucha diferencia entre 40 y 40. Es que y 80, la gente sí. Va a ir ahí y por eso yo me hubiera ido. Pero bueno, para opinar hay que ser dirigente también. O sea, podemos opinar, sí. Pero para definir es lo que dicen ellos, ¿no? Los dirigentes. En ese caso, nosotros mutis y a escuchar. A ver, la galera, ¿qué es lo que dice? Vamos a ir a... Brian Tercero, saludos Patato y Chinito. Ricardo Paul nos manda un abrazo. Ayer estuvo de cumpleaños. Mil felicidades a Richie Paul. Pepe Saurio dice... Poveda, Saucedo, Castillo Echeverría y Bejarano. Chuma, Jonathan Machado. Carlitos, Nahuel Pan, Tavares y el Tuco. Este va más por el 4-2-4. Sí, una sola diferencia con él, ¿no ve? Él es Mau Mau. Que siempre, no, Pepe Saurio. Pepe Saurio, también que nos sigue siempre. Decía... Si Esparza está tocado, el primer día que esté Carlos. Sí. En realidad, él va con con Jonathan en reemplazo de... claro, del Rudy Cardoso. Del Rudy Cardoso. Y o va Tavares o va Tuco, es lo que plantea él. John, buenas tardes, Mauricio. Qué bueno que se cambió el horario. Buena movida la dirigencia. No tenemos excusas. Somos el plantel que tiene el más uno. Gerson, Florero, Poveda, Widen, Echeverría, Castillo, Pancho, Carlitos, Machado, Machadiño, Chumacero, Nahuel Pan y Tavares. Carlitos como un cuarto volante lo pone él. Carlos Alberto dice, Wilstermann, vamos rojo. O Alberto Chivé dice, Poveda, Echeverría, Castillo, Saucedo, Bejarano, Machado, Machadiño, Chumacero, Carlitos, Nahuel Pan y Esparza. El segundo tiempo sale Machadiño y entra Tavares. Jolito Wilstermann Bustamante, vive la vida al lado del rojo y serás feliz. O Alberto Chivé, primero ganarás a GB. Si empatamos o perdemos ya no sirve el partido con Oriente. Mauricio Gutiérrez, primero es ganarse, así guarden todos los golpeados, no se vea de nada. Si no se gana contra San José, es el partido clave. Claro, hay que ir con toda la carne al asador. Aquí no queda otra. Por eso estaba colocando a la gente, digamos, con más experiencia en el medio campo y diseñando justamente la posibilidad, porque si pones a Nahuel Pan, Tavares y alguien, creo que puso a Esparza más ahí, un 4-3-3 ya un poco nos desequilibra en el medio campo. Es más difícil, ¿no? Sí. A veces nos... por superioridad numérica, ni siquiera por técnica, nos traba el partido, nos los hacen feo, nos lo ensucian. Entonces, hay que tener también, perdón, posibilidades de tener ese respaldo. Un respaldo. Me gustaría leer más mensajes, pero lamentablemente hay tanto mensaje y no está enganchando el celular. Escríbanos al 7070-5555. Creo que es más fácil para nosotros recibir los mensajes en el celular. Tenemos la obligación de una pausa. Cuando volvamos, seguimos hablando de Wilstermann. Vamos a hablar de sus alineaciones. Y los invito a que también opinen sobre algo. Me preguntan, ¿y quiénes son los que están en capilla de Wilstermann? Cristian Machado, Carlitos Rodríguez y Santiago Echeverría, los tres tienen de dos tarjetas amarillas contra Oriente, también los tres son fundamentales. Así que también nosotros tenemos que cuidar el tema de tarjetas amarillas. La pregunta del millón. Hoy cumpleaños el amaño del partido, de los partidos en Bolivia. Y hasta ahora no hay ningún amañete. No hay ningún crucificado, no hay ningún sentenciado. Se han olvidado de todo. Hace un año ya. Nadie dice, cumple meses, digamos. Ya. Pero cuando te enteres cuánto tiempo ha pasado, vas a decir, oye, nos han parado el campeonato un mes al pedo y ahora resulta que son 7 meses, 8 meses, no pasa nada. 6 meses, 5 meses, no sé, y no hay nada. De eso hablamos a la vuelta a la página. Cuestión de orgullo. Nacional Classic. Fibra 100% virgen y perfumado. Rollos de doble hoja. Hechos en Bolivia.
patrocinador oficial del Wilsterman. Síguenos en nuestras redes sociales. O entra a nuestra página web, copelme.com. Clínica Dental Muñoz le brinda atención especializada y personalizada en cada una de las especialidades con los más altos estándares de calidad internacional. Dibujar tu sonrisa es nuestra pasión. Odontología totalmente digital. Clínica Dental Muñoz, en Cochabamba y ahora en Santa Cruz. Wilsterman, cuestión de orgullo. Nos siguen escribiendo Brian Terceros. En el partido amistoso con Bulo Bulo se empató 4-4 y Wilsterman jugó con la Huelpán y Tavares. Tendrían que jugar de esa manera, porque defendernos no se consigue nada. Luis Manuel Blanco, que me decía, Luis, lindo escucharlo desde España. Terminé mi último partido, no pudimos clasificar en la Champions ni Europa League. Abrazo enorme a los dos. Una pena, querido Luis Manuel, me hubiera gustado tenerte ahí en la Champions. Pero, y es un técnico que ha trascendido a Argentina y ha trascendido Sudamérica. Sí. Y es un técnico que está en Europa. Patato, ¿podrías hablar de lo que está pasando en el equipo, la interna, en el camarín? ¿Qué es lo que pasa con el Pipo? Dice Boris Pardo. Te voy a decir, Carlos Ignacio Pildaín, el primo de nuestro querido Rosito Navarro, gana Bielster, va fácil, vamos aviadores. Yo he tratado de saber algo más de la interna, y me dicen que en la interna están tranquilos, que es más el ruido que están haciendo en las redes y en algunos programas en Facebook, que son anti-Bielstermanistas. Y fundamentalmente un tipo en La Paz, que es el que siempre está en contra de Wilsterman. Que ellos son los que están queriendo incendiar el camarín. Sí, prueba de ello es que hoy día, después del entrenamiento, hicieron el churrasco normal, el asado, un muy buen ambiente. Y en las fotos de ayer era todo risas. Sí. O sea, que tú no puedes agarrar, sacarte la infundia en el camarín y salir y reír, abrazarte, jugar y demás. No existe eso. Creo que hay más mala leche afuera que la que hay adentro. Eso es al menos lo que yo pienso. La Federación Boliviana de Fútbol, con una nota que la vamos a mostrar, informó que el 52 Congreso de la Federación, por segunda vez consecutiva, ha sido modificado. Tenía que haberse desarrollado el 9 de abril, lo postergaron. Para el 26 de abril, lo han vuelto a postergar. En un mes. Y ponen solamente, te cuento chino, tres temas. Nueva normativa disciplinaria. Seguramente será el Código de Penas de la Federación. ¿Pero por qué no se define a qué? El reglamento de transferencias y habilitación de jugadores. Seguramente con las modificaciones que la FIFA propone. Una hora máximo hasta ahí. Y el Código de Ética, que va a venir ya con todo. Como para que nadie diga nada. Nadie fabrica media nada. Está todo. En una hora y media se terminó el Congreso de la Federación. Y se van. Y listo, como si fuera, como si estuviera una taza. Y se ha hecho una. Y me pregunto, ¿y por qué no está en el orden del día el informe sobre el amaño de partidos? Porque se lo trató en un congreso, que se lo trate. Y yo personalmente voy a pedirle al doctor Mustafa que envíe una carta pidiendo que, ya que se está postergando, se incluya ese punto. Informe, o si se ha cerrado el proceso, ¿qué ha pasado? Porque yo recuerdo hasta el día de hoy al presidente de la federación diciendo el fútbol boliviano está herido de muerte. Y había un proceso legal que se estaba iniciando. Y nos ha penetrado a jugadores, árbitros y dirigentes. ¿Dónde está? Alguien tiene que decir. ¿Sabes cuándo fue esto? El 29 de agosto se denunció, o 28, el amaño de partidos. 7 meses han pasado del amaño de partidos, Martín Guevara. Y ya no habla ni la prensa, no habla los dirigentes, no habla Favol, no habla nadie. Un tema que fue motivo de escándalo internacional. Ahí está la tercera de Chile. El escándalo de amaño de partido que sacó el fútbol de Bolivia, pu. Y amenaza con su suspensión, pu. Así
salía. Perdón, el anterior una vez más, Tincho. Repito, la información, dice la tercera, fue confirmada por Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol en ese país, quien acusó tentáculos extranjeros en estos acontecimientos. ¿Dónde están entonces esos tentáculos? Seguimos. Parece que soy el único que tiene memoria, Chinito. ¿Verdad? Mundo Deportivo, Fútbol Internacional, Periódico Internacional, Federación Boliviana de Fútbol denuncia una red de corrupción de partidos en sus torneos. La federación puso en evidencia este modo de corrupción dedicado al amaño de partidos y en el que estarían involucrados los árbitros. ¿Cuál? ¿Quién? Nadie. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Y a propósito de árbitros... Y mira, terminaremos con esto. Y mira, ya esto ya... Olé Argentina, El Comercio de Chile, Teis Sport de Argentina. Todos hablan corrupción, amaño, sobornos. Se denunció a la fiscalía. Y no ha pasado un carajo. Y se ha muerto. Y se ha dormido. Y se han dormido periodistas, se han dormido dirigentes, se han dormido árbitros, se han dormido... Favoles, obviamente que la federación está más dormida todavía que nadie. No pasó nada. ¿A quién perjudicaron y por qué sacó este tema? A mí, como Wilstermann. Porque con esa reducción de un mes sin fútbol, jugamos cada 2-3 días y éramos el equipo que menos recambio tenía y nos fulminaron. Es más... Filtraron audios de la presunta red de corrupción. Los hemos escuchado, han salido. No pasó nada. Ahora, si yo soy un loco, soy un bolas, que sigo pensando que en Bolivia algún día se va a saber la verdad de todo, de repente estoy mal. Pero no puede ser que hayan hecho semejante escándalo internacional, hayan mancillado el nombre de personas, de instituciones, del propio fútbol boliviano, hayan paralizado el torneo y no pasa nada, Chino. O de repente estoy mal, te vuelvo a decir. No. Mauricio, no estás mal, pero en lo que te voy a decir no se va a saber nunca. Porque esto es Bolivia, así de claro. ¿Cuántas cosas hemos vivido en el fútbol y que han ido diluyéndose y desapareciendo del tintero? Yo quiero preguntarte algo, Mauricio. Dentro de los estatutos de la federación... el presidente, dentro de los requisitos para ser presidente, ¿es ser boliviano? Es ser boliviano. Tengo entendido que el señor Costa tiene doble nacionalidad. Porque es argentino él. Pero también tengo entendido de que no cumplía el tiempo que... ¿Te acuerdas que ha habido el problema acá en Wilstermann? Que ninguno tenía 4 años de antigüedad y por eso no podían ser candidatos a presidente. Hablo de Lieschini y de Mario Guamán. Él no era 4 años en Always. Bueno. Por eso te digo... Comenzamos mal. Entonces. Hay cosas que no, están y, mal. Y suceden situaciones, digamos, anómalas y nos explican. Parece que fuera su equipo. No, esto es la federación. Informes de problemas que hay en la federación que no lo soluciona entre el gerente técnico y el entrenador. Vemos rumores que le hacen daño al fútbol. En definitiva, no se trabaja en armonía. Hay este problema, digamos, del fixture, la programación hecha por universidades chilenas, o hay un convenio entre su universidad y la universidad chilena. Toda clase de suposiciones podemos hacer porque no nos dicen la verdad, nos dicen esto es así o se informa. Entonces, lo habíamos dicho antes, va a haber problemas porque 8 equipos están involucrados en copas internacionales. ¿Qué van a hacer? Claro, no hicieron nada porque si no hubiera caído uno, hubiera caído el otro. Con el perdón, había un tema con el Aurora, con el hermano del señor Cornejo, con Mirko Cornejo. Apareció uno de los audios. No pasó nada. El sigue cabezazo de Cornejo. Por eso te digo. Un montón de cosas que se hacen a los locos. No pasa nada. La dirigencia del fútbol de un tiempo a esta parte deja mucho que decir. Es la peor que yo he conocido, de verdad. Vamos a hablar de cosas más lindas. A ver. Nos vamos a acordar de los españoles. Todas estas últimas semanas hemos estado recorriendo quién fue el brasilero que más goles metió, Serginho. El argentino, Alfredo Horacio Almada,
casi lo agarra el Pochi. Víctor Eduardo Villalón fue el chileno con más partidos, siendo trasero. El colombiano con más goles, Marín, genio y figura. Bueno, les cuento que de España llegaron 4 jugadores a Wilstermann. ¿Quién es el que más goles metió? Aquí están Quero, Mainz y Berodi. Ellos son los 3 que coincidieron en el andamiaje aviador, pero además marcaron goles. Con ese hermoso eslogan que estaba en esa temporada en la parte que era Wilstermann cuestión de orgullo. A ver, vamos a revisar un poco esta historia, que es la historia que nos gusta a nosotros. No hay duda, Gerardo García Berodia, conocido como Berodia, como Torero, fue uno de los jugadores marcó más queridos. Marcó la diferencia. Yo me acuerdo el primer día que fuimos al estadio, estaba con Gastón Taborga lado a lado, me miró y me dijo, ¿sabes qué? Este es un crack, viejo. En 10 minutos, este es un crack, este la va a romper acá. Y le digo, ya, en 10 minutos la va a romper Mauri, me dijo. Es un crack. Lamentablemente, problemas internos. Se fue por un tema de su hijito que tuvo un accidente. Y no lo supieron manejar los dirigentes. Y cuando volvió, el técnico era Valdivieso. Y la verdad que ahí un tema entre ellos, qué pasaría, no sé. No supieron manejarlo, como dices siempre, tú. Siempre, lamentablemente, Julio, siempre tiene un corte circuito con los extranjeros, casi siempre. Y con este que era el mejor extranjero de los últimos, como decían todos, de la última década en Belgrado. No le gusta tener competidores. Miren esos pases de Gerardo. Miren esos pases. No, no joró. Entre líneas. Jugaba muy bien. Mira eso. Si no la metían ya era otra cosa, pero mira, hasta desde el piso al vacío. Era mucho, mucho, mucho jugador. Y a la muestra me limito. No estoy mostrando goles. Hay goles que se fallan, pero... Estoy mostrando lo que él hacía. Hizo 24 goles en año y medio. Pero miren esa calidad. Miren esos pases. Yo sé que el Pochi, porque estuvo 5 años, fue el más querido por la hinchada. Pero le soy sincero. Este era muy elegante. El Pochi era más de faena... pero este era muy elegante. Y además rápido. Muy elegante. Te ponía los pases, pero como ningún otro. Por eso te digo, él dio asistencias para que metan 80 goles y metieron solamente 20, porque lo cerraban por todo lado. Pero era un genio. Mira eso. No. Tú dices, ¿esto es Wilstermann? ¿Este tipo jugó aquí en Bolivia? Yo te digo... Y voy a respetar las discrepancias de todos con respeto. Voy a respetar. Pero para mí, después de Jair, este es el mejor enganche que llegó a Bolivia. Para mí. No estoy diciendo para otros. Otros dirán, no, te equivocas, era Guiberguis. No, era el Pochi. Los quiero, los aprecio muchísimo a todos. ¿Después de quién? Después de Jair. De Jair. El mejor 10. Claro, lo que pasa es que hay una diferencia. Aparte de la calidad que tenía Jair, tenía la potencia física, ¿no es cierto? En cambio, este era muy elegante, o sea, jugaba elegante. No iba al choque. En cambio, el morocho Jair era, pues, un tanque. Claro, ahorita les muestro los goles más, si quieren, y ahí dicen, no, ya no. Este tipo ya está, es de otro planeta. Este debía haber... Mira cómo pasaba. Yo creo que si este jugador jugaba Copa Libertadores, no se quedaba tampoco en Wilstermann. No, jugador del Real Madrid. Sí, y era una de las promesas. Sí, hasta que el cáncer en el tobillo lo dejó fuera. Pero no, es un genio total. No, imposible cansarse de ver todo lo que hizo Gerardo García Berodia, el torero. Sí. Los pases, preciosos, precisos. De acuerdo contigo, muy elegante. Y los goles, ni qué decir. Hoy día les han mostrado pases, solamente para que vean la calidad de este monstruo. Impresionante. Si tú lo viste a Gerardo García Berodia, qué suerte que has tenido. Yo puedo decir que lo vi a Jair, lo vi a Berodia, lo vi a Milton Teodoro Joana, lo vi al Pochi Chávez, de los extranjeros que han llegado. Caramba, no me cansaría nunca de volverlos a ver.
qué pena que no haya tantas imágenes de los otros. De Gerardo, por lo menos. La retina nos ha ido un poquito más por el tiempo, pero tenemos los videos. De los demás, es muy poco lo que hay. Qué manera de jugar el mago. Por eso era el mago. Pase entre líneas, pero milimétrico, ¿no? De verdad. Sabía dónde ponerla. No, y no era nada egoísta, porque todas las asistencias que hizo... Además, te digo una cosa, Chino. Metía de los pases de izquierda, pero mira los pases que hace también de derecha, porque sabía usar la derecha. No era de palo. Oh, de primera, por Dios. Espero que este regalito que les hemos hecho el día de hoy haya sido de su agrado, porque queríamos recordar a los españoles que pasaron por Wilstermann. Félix Quero, un veloz puntero derecho, es el segundo español con más goles en la historia aviadora. Este partido con Bolívar, marcan Quero y marca David Mainz. Mainz, ustedes recordarán, también marcó en este partido del 4-1 contra Bolívar. Por eso le estamos poniendo el 4-1 contra Bolívar. Félix Quero hizo 9 goles, David Mainz hizo 4. Y la verdad que también para mí Quero fue un muy importante jugador. No era un hombre de mucho gol, pero un hombre que iba a la ofensiva, sabía jugar los balones. Ahí está el pase de Verodi, aquí ya lo hemos visto. Sabía definir, sabía entrar, pero sobre todo Quero nos llenó los ojos de centros. ¿Te acuerdas? Sí. Llenó los ojos de centros. Medido siempre. Ese era el objetivo. Era casi el puntero clásico. Sí. Desbordaba y centro atrás. De Félix Quero recordamos esa categoría en la banda derecha que también le hizo merecedor del cariño de la hinchada. Mucho, mucho cariño para Félix Quero. Y de David Mainz, que era una especie de medio 9, medio volante ofensivo, aportó muy poco. Aún así, metió 4 goles este chico Mainz. Uh-huh. Ya todos ellos retirados de la práctica activa del fútbol. Hasta ahí llegamos, querido hermano. Hasta ahí, ¿ya? A ver, ese otro video quieres poner o me dices. Ahí también está David Mainz. Está Ramallito, está haciendo gol. Está Ramallito haciendo gol. Y aquí me tiro, mira, ese típico, ¿no? Wilstermann 3, Bolívar 1. Típico que se golpeen entre arquero y zaguero. Sí. No sé por qué siempre ocurre eso. Creo que ese es el gol de Ramallo, si mal no me equivoco. Y Ramallo todavía jugaba de 9 en Wilstermann. Un regalito. Y yo creo que Ramallo siempre fue 8 y en la selección ha jugado muy bien. Ha metido 8 goles con nuestra casaca. Y un jugador que siempre lo he pedido para Wilstermann. Me hubiera gustado tenerlo. Un número 8 completo, total. Total y absoluto. Ahí están, Ramallo, Quero y Mainz. Los goles en ese 3-1 recordado frente a Bolívar. Los inicios de Ramallo. Ya había jugado en el Tigre. Sí, pero comenzó en Wilstermann. No, en el Tigre. ¿Tigre comenzó? En el Tigre. Ahí está, este es Mainz, David Mainz, el que acaba de conquistar el tanto. Antes lo hizo Quero y mucho antes lo había hecho Ramallo. Mira qué bien definido. Muy bien. Gracias, mi querido Tincho. Ahí están. Los goles desde la madre España para ustedes en un especial que hemos preparado para el día de hoy. Tincho, ¿qué dices? Corte, enseguida recordamos. Vamos a ver esta piel de pluma. Puma, que fue una de las marcas más lindas. Le vamos a hablar de la Feria Internacional de Cochabamba. Vamos a hablar de Tutul Alcocer. Ayer hablé con su hijo anoche. Ya. Manda saludos, nos ve siempre. Gracias a él, y recuerdos de Gastón Taboro y Alberto César Tarantini. ¡Oh! Aguárdenos. Wilstermann, cuestión de orgullo. Nacional Classic. Fibra 100% virgen y perfumado. Rollos de doble hoja. Hechos en Bolivia.
patrocinador oficial del Wilsterman. Síguenos en nuestras redes sociales. O entra a nuestra página web, copelme.com. Clínica Dental Muñoz le brinda atención especializada y personalizada en cada una de las especialidades con los más altos estándares de calidad internacional. Dibujar tu sonrisa es nuestra pasión. Odontología totalmente digital. Clínica Dental Muñoz, en Cochabamba y ahora en Santa Cruz. Amaya Atelier. Diversidad. Moda urbana. Elegante. Exclusivo. Moda de alta costura. Todo en un solo lugar. En Amaya compartimos tus mejores momentos. Amaya Atelier. Los productos que no pueden faltar en casa son de Copelme, servilletas, papel toalla, papel higiénico, Nacional. Nacional es sponsor oficial de Wilsterman. Wilsterman, cuestión de orgullo. Gracias por continuar con nosotros. Roma Seda me escribe, querido Patato, te olvidaste qué dijo el expresidente de The Strongs y me olvidé. ¿Te acuerdas tú? Claro, dijo que... Anteriores presidentes del Tigre compraron partidos. ¿Cierto? Me había olvidado. Hasta de eso me había olvidado. ¿Investigación? Y después pasó un tiempito y lo sacaron a él. Y lo sacaron a él. Al tiempo la federación descubrió que la elección de Díaz Trump hizo fraude y volvió a actuar. Ahí está. Y había uno o dos jugadores de Orwell que se fueron. O sea, de verdad. Las habas se cuecen a fuego lento, mi querido amigo. ¿Qué fue del problema de Marcelo Suárez? Seguimos esperando noticias, nos escribe Gamo Petrol. Había un proceso legal, algo, no sé. Ni idea. Yo lo único que sé es que me metió juicio por intento de homicidio. ¿Qué sé? No sé, yo debo ser un tushi-tushi. Debe ser porque de otra manera no, imagínate, no creo. Ya es el colmo de... No, ya. De la sinvergüenzura, por decirlo poco. Chino, Tincho, estamos llegando a la recta final. Esta polera... Quiero, dice el Tincho. Yo también quiero. 2004 Puma. Ah. Qué polerón más hermoso. No la tengo. Era Coca-Cola nuestro sponsor, Taquiña nuestro sponsor. Muy poca publicidad en esa época. No era ahora como auto de Fórmula 1. Muy linda. Con una apertura, con una apertura a un costadito... Sí, recuerdo esta polera. Muy linda, de verdad. De las más lindas. De las más lindas que hemos tenido. Y no hay para comprar, no hay. Hoy quiero recordar a Tutul Alcócer y Fausto Villarruel. Fausto Villarruel irrumpió el si no me equivoco, el 60, estuvo 61-62 en Wilsterman y se fue a vivir a Estados Unidos. Me dicen que está en Estados Unidos. Si la familia sabe de él, mándenle esta fotito. La verdad que tenemos muy poca connotación, ¿no ves? De sus actuaciones. Se fue muy chiquillo. Claro, porque ahí lo tenía Cortés y lo tenía Soria. Claro. No, era complicado. Y en esa época, de esa época a unos años adelante, un poco más y había que matarlo al titular, porque no dejaban. Y el gran Tutul Alcócer, el gran capitán... Capitán del 57, 58, 59 y 60. Ídolo en la selección boliviana del 63. Salimos campeones. El último partido le fracturaron tibia y peroné y prácticamente acabaron con su carrera. Un cabeceador espectacular. Oh. Mira este recuerdo de una visita de River Plate al Capriles. Gastón Alberto Taborga. ¿Y qué habrá hecho? Con mucho pelo y Tarantini. ¿Y qué habrá hecho con la polera? Si Gastón no tiene una pinche polera, mi hermano.
Su amigo se las ha vendido todas. Sí. ¿Qué se llama el amigo? No lo mates. No lo mates al átomo, no me hagas hablar. Dice que se entraba por la pared al cuarto porque era de la familia. Sus zapatos. El mismo Gastón contó una vez. No sé, yo nunca he escuchado. Sus zapatos. Yo no tengo incontinencia verbal como vos. Y seguramente la Charito, alguna polerita la ha usado como desempolvador. ¿Qué habrá sido? Por el mundo, saludamos a Carlos Herrera. Desde Shaoxing, en la China. Imagínate dónde no llega una polera de Wilstermann. ¿Dónde no? Martín Guevara es el productor general de Wilstermann Cuestión de Orgullo, que se emite a través y desde Monumental, la casa de deporte total. Nos viste a Maya Atelier con sus tres tiendas, una frente al Teatro Achá en la España. Es muy grande esa, tienen todo. En la Potosí, casi Pedro Blanco. Una cuadra antes de la Juan de la Rosa, sobre la Potosí, acera oeste. Y también la encontrarás en la Avenida América, segunda cuadra entre la Libertador Bolívar y la Enrique Arce, acera norte. El Chino Espírola estuvo con nosotros como todos los lunes, miércoles y viernes. Gracias, Chinito. Un placer, Mauricio. Un placer. Hasta el día de mañana. Cuestión de orgullo. Nacional Classic. Fibra 100% virgen y perfumado. Rollos de doble hoja. Hechos en Bolivia. Patrocinador oficial del Wilstermann. Síguenos en nuestras redes sociales. O entra a nuestra página web, copelme.com. Amaya Atelier. Diversidad. Moda urbana. Elegante. Exclusivo. Moda de alta costura. Todo en un solo lugar. En Amaya compartimos tus mejores momentos. Amaya Atelier. Los productos que no pueden faltar en casa son de Copelme, servilletas, papel toalla, papel higiénico, Nacional. Nacional es sponsor oficial de Wilstermann. Amaya Atelier, especialistas en trajes de novios y asesores en el buen vestir. Visítanos y consulta nuestra amplia variedad. Avenida Potosí 1523 entre Pedro Blanco y Beni. También en calle España 153 entre Bolívar y Heroínas. Y en Avenida América 362 entre Simeón Roncal y Enrique Arce. Wilstermann, cuestión de orgullo. Hasta este momento. Hemos presentado Wilstermann. Cuestión de orgullo. Hasta la próxima.